Saludo amigos, aquí está el abogado Michael Quiroga en Coste Asociados, Coste Responde, para contestar sus preguntas esta semana. ¿Cuándo necesito un abogado de inmigración? Amigos, el abogado se necesita cuando necesitas un servicio de inmigración, cuando quieres una visa, o si te casaste con un ciudadano, o si tienes un problema de corte, en la corte de inmigración, o si un problema con un oficial de ICE. Entonces, en ese tiempo vas a necesitar un abogado. Pero cualquier servicio de inmigración que necesite, aquí estamos para servirle y ayudarlos. ¿Por qué es importante tener representación legal ante la Corte de Inmigración? ¿Y si es recomendable representarme a mí mismo? Amigos, no es recomendable que se representen a ustedes mismos. Claro, tienen el derecho a hacerlo, pero no se recomienda, ningún abogado va a recomendar que uno se represente a ellos mismos. Cuando vas a estar enfrente de un juez o enfrente de un oficial, hay muchas tradiciones y muchas cosas que se tienen que decir. Hay muchos papeleo, muchas cosas que se tienen que hacer antes de la audiencia. Y entonces es mejor tener un representante que sabe lo que está haciendo y un representante que sabe lo que quieren las cortes. Por favor, si tienes que ir enfrente de un juez o si necesitas algo de inmigración, es mejor estar con un abogado. ¿Qué documentos debo reunir para mi caso en la Corte de Inmigración? Cada caso depende, pero los documentos generalmente que piden, claro, piden si vas a pedir auxilio aquí, piden la aplicación, o si vas a pedir un tipo de petición o un aviso o algo, piden una aplicación. Muchas veces piden una declaración de la razón que estás buscando un servicio de inmigración y también piden identificación. Y pueden pedir otras pruebas y evidencias. Pero como cada caso es diferente, es mejor venir y hablar con uno de los abogados aquí en Coste y podemos guiarle en su situación, específicamente su situación. ¿Cómo puedo evitar errores en el papeleo? ¿Ustedes me pueden ayudar? Amigos, la manera más fácil de evitar problemas con el papeleo es tener un abogado, porque no es fácil. Recuerde, no nomás que ese papeleo que tienen que llenar, también tienen la preocupación que tienen que ir enfrente de un oficial o tienen que presentarte enfrente del departamento de migración. Entonces, siempre es mejor tener un abogado, porque un abogado puede ver si el papeleo se está poniendo sin errores y está puesto de la manera que lo quieren los jueces. Entonces, sí es recomendable, por favor, ven a vernos y te podemos ayudar con cualquier aplicación que necesite de inmigración. Mi audiencia en la corte es pronto. ¿Cómo puedo prepararme para asegurarme que mi caso sea presentado correctamente? Necesitas un abogado, porque lo que va a pasar si te presentas en la corte sin un abogado, lo primero que te va a decir el juez es que si ya tienes representación, y el juez te va a dar tiempo para ir a buscar un abogado. Entonces, si ya la corte está en unos días, por favor, ven a vernos a nosotros y podemos ayudarle con su situación. En Coste & Associates, sus prioridades inmigratorias son nuestro enfoque y nuestra pasión. Brindamos nuestros servicios inmigratorios que son legales, honestos, confiables y oportunos. Atendemos las necesidades de nuestros clientes en una forma profesional, responsable y ética. Nuestra firma internacional Coste & Associates atiende a nuestros clientes en casos de asilo, representación en la corte, peticiones familiares, perdones, visas de negocio y muchos más aspectos inmigratorios que le van a servir a usted y a su familia. Somos un grupo de profesionales que pelean y luchan y defienden sus derechos en los Estados Unidos. Si usted tiene cualquier duda, por favor, llámenos al número que aparecen en la pantalla. Aquí estamos esperando sus llamadas para ayudarles a usted y a sus familiares. Mi caso fue negado ante la Corte de Inmigración por falta de pruebas. ¿Es posible apelar ante la decisión desfavorable? Y si es así, ¿cuánto tiempo tengo para hacerlo?
amigos, claro, si hay una decisión y no salió de la manera que querían, claro que se puede hacer una apelación. Pero recuerde, cuando se hace una apelación, solamente tienen 30 días para hacer la apelación. Si no se hacen esos 30 días, ya la apelación no se va a poder hacer. Y también depende de su situación, porque a veces puede ser que se necesite una apelación, pero en otros casos puede ser que se pueda abrir el caso de nuevo con una moción. Entonces, cada caso depende en la razón que se negó de no tener los papeles. Entonces, trae los papeles a nosotros, podemos ver qué pasó y por qué lo negaron, y después podemos ayudarlos en hacer una apelación o una moción, dependiendo en qué es lo que se necesite. He esperado una decisión por más tiempo del indicado para mi tipo de formulario y oficina. ¿Cuál es la razón? Mira, pueden ver muchas razones, pero la respuesta es, a veces no sabemos, porque la razón es que muchas veces estamos esperando una orden, una noticia de un juez o del Departamento de Migración. Y a veces ellos nos dan una fecha, pero a veces mueven la fecha o a veces no responden a tiempo. Entonces, si se está demorando más tiempo, puedes, claro, venir a ver a nosotros y podemos mirar por qué se está tardando. Pero no es fuera de lo normal a veces que se tarda algo que tiene que ver con el gobierno. Abogado, tengo corte a través del sistema Webex. ¿Ustedes dan ese servicio? Sí, amigos. Mira, había una época donde todo el mundo tenía que ir en persona. Pero después de la pandemia, algo que sufrimos todos, y muchas cosas han cambiado. Muchos jueces quieren audiencias que sean por lo que se dice Webex. Webex, básicamente, que la audiencia no lo quieren en persona. Y entonces, si el juez pide por Webex, tiene que ser básicamente a través del abogado. O puede ser en la casa de uno, se lo permite el juez, pero normalmente los jueces quieren que sea en el bufete del abogado. Entonces, si tienes Webex, ven a vernos, y aquí en el bufete podemos poner el servicio para que el juez te pueda ver a ti y a los abogados y lo pueda ver por el internet. ¿Necesito un aparato especial para conectarme vía Webex? Básicamente lo único que necesita para estar en el Webex es lo que dice Wi-Fi. Es básicamente, porque si usas el Wi-Fi, es las conexiones están más seguras. No uses su celular, no es recomendable porque el celular se mueve mucho y los jueces se enojan. Los jueces quieren algo que sea estable, algo que se vea en un lugar profesional. Entonces es muy recomendable que lo haga a través de un bufete de abogados. Mira, es aquí doy una despedida de todo corazón aquí a todos mis amigos, y sigas dándonos preguntas aquí en Coste Responde, y te da un placer a contestar cada pregunta para ayudar a cada uno de ustedes.